¡Empezó el segundo tiempo! ¡Empezó! ¡Y canto el primer tiempo! No, me enredé. ¡Y canto el primer tiempo porque no van a haber goles, mae! ¡Empezó! ¡Vara! ¡Mae, no voy a cantar goles, mae! No va a soltar el galillo, va a hacer lo que presiento, va. De Diego Calvo. Era falta de Dave Mighty. Por ahí entra un rayo de luz, vea. Tiro libre para el perseguidor. Uy, madre. No se ve. Lo tiene el Azteca. No se ve, pero pasó por el tele. No ha empezado la picha esta, madre. Wow. El segundo polvillo, madre. Bueno, el porque debería ser porque el preporro lo empecé a fumar cuando empezó y no debería. Entonces esa es una excusa para fumar otro porro, madre. Sale, pase largo, se la deja ese madre, se hace un pase ahí, Carvajal. Se queda tirado en el suelo sin hacer nada. Cuando la tuvo cerca, muy cerca el cuadro generaleño, Bernardo. Cristian, y a ver qué le pasó, porque parece estar mal, ¿verdad? Con la meta Carvajal. Es el hombro, Bernardo. Me parece que es el hombro, es lo que se lleva la mano al hombro izquierdo. Ahí lo va a revisar el doctor. Vamos a esperar a ver. Un golpe en la garganta. Dictamen da, pero sí siente mucho dolor, por lo menos eso es lo que notamos en la. Un golpe en la garganta fue. Repetición, Gustavo. Ahí está, cuando saca el brazo del gestor, es en el cuello. Y ahí luego el intento de Luis Stuart Pérez. Pero ahí viene la atención entonces para. Yo pensé que fue un bomberazo, madre. Aquí tienen a los hombres del banquillo morado preparándose. Es el famoso golpe en la manzana. Que se llama la manzana de Adán, que es sumamente incómodo y doloroso. El próximo miércoles, ¿a quién platica la UEFA Champions League? El Real Madrid con Keylor Navas contra el Napoli de Italia. Ahí veíamos Cristian calentando por si acaso el guardameta suplente Aaron Cruz del Deportivo Saprissa. Y... no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, bicho. Cayendo la tarde y entrando la noche, mae. Ya para el final de este primer tiempo ya está cayendo la noche, ya. Vendrá el saque lateral. Se encargará César Carrillo. Ahí va, Carrillo. A ver qué va a hacer César Carrillo. Va. Se cae. Ay, mae. ¿Cómo vas a pintar eso, yegua? En todos los encuentros, únicamente no completó el juego de la fecha 4 y 5, pero alineó en todos los encuentros el Gine Cordero. Lo ha hecho de buena forma. Sí, ha sido agradable ver a este muchacho cómo le rinde al equipo, gran jugador, de buen manejo de pelota, rápido, además muy trabajador, complementa las situaciones defensivas, creación y también genera el juego ofensivo. Otra falta contra Colibres. Vamos a ver el árbitro Henry Bejarano. Será que ese sector es seco del terreno, incluso donde ni siquiera aparece el verde en el césped. Heiner Moran. Ahora buscando al Ángel. Arranca porras, vaya metido en la esquina. En punta izquierda contra el César Carrillo. Ángel Colibres. Contacto para Martínez, levanta el área. Donde le queda el arquero Maynor Álvarez. Pega lejos para Luis Ángel Andino. Que no puede llegar por la pelota. Pérez, Celedón y Saprissa, estamos 0-0. En 5 minutos no llega el baño de general del gol Pizza Cat.
en este compromiso del Campeonato Nacional. Aquí viene Heiner Moreno. Ángel Borras. De cabeza y hay amarilla. Sí, correcto. Para el número 5 del equipo de Pérez Celedón, tarjeta amarilla. Así es que Keylor Soto está pintado de amarillo. La falta fue sobre Torres, el número 20 del Deportivo Zapriza. Keylor Soto, él ha molestado. Ahí está la acción. Fue para el 7, para sí. El 7, Cristian, nada más para corregir, para Juan Gabriel. Sí, Juan Gabriel Guzmán, estamos observando la acción y fue el que termina llevándose la amarilla. Juan Gabriel, bueno, ya Guzmán, que sé. Del equipo que era la niña. Ya le más andando, volando, mae. Veo que no ha pasado nada. El saque de manos para el Pérez. Cobrará César Carrillo. Se vayan al área, pero el contacto va para Diego Calvo. Calvo, Carrillo, el centro, el rechazo de Anderson Leite. Complementa Ulises, Ángel Porra. Ángel Porra, ahí. Mariano Torres, pie arriba, vuelve Ángel, revienta Keylor Soto. Ahora Smith. Arranca desde atrás, ahí. Ulises segura. Ulises, abre. Abre para Anderson Leite. Leite, tiró y tiro de esquina, buena llegada. De todas las que viste, esa es de las mejores, mae. Elabora bien el Zapriza, esa pelota a la apertura hacia el costado, el brasileño pegándole como está el piso. Somete al guardameta a una jugada complicada. Y lo ven, sin embargo, va muy bien el portero para desviar al saque de esquina, que va a cobrar Mariano Torres. Bueno, va Mariano. No. Va. Está rica la mota. Centro Ulises. Tiro de esquina. Vemos a Prisa presionando, tratando de tener los tres puntos en Pérez Celedón. Bueno, ahí cerca de Pérez Celedón hay lugares muy bonitos como el Cerro, el Parque Nacional Chivipó, el Cerro Chivipó, que es el es un parque nacional que se encuentra en el punto más alto de Costa Rica. Entonces les invito a que vayan a Pérez Celedón, mae, a ver una merenguita, a fumarse unos puritos y a ir al Cerro Chivipó. También fumarse unos puros ahí en el Parque Central. Está el Cloud Bridge Nature Reserve, que senderismo y un montón de cosas. Una reserva natural. Para los que les gusta las apuestas, hay casinos también. Está un lugar muy bonito llamado Valle de los Conejos, el Centro Ecológico La Ribera, está Topolandia, Sabana de los Leones, hay aguas termales y pueden darse una vuelta también a la Plaza de Villanueva, así que Pérez Celedón, hay muchas cosas que hacer buenas ahí. También queda cerca de Playa Dominical, a una hora más o menos, un poco más. Buscando la posición de pasar el tema de Miss Stuart, que muchos lo ven con Pérez, pero él estuvo en Cartagena, es un periodo corto y no bueno, fue más positivo. Despega esa pieza con un pa y le queda a Pérez de León. El apoyo de Keylor, otro pa. Se le hizo a la recuperación. Le queda a Pérez. Va. Trata, pero no puede. Sale jugando Saprissa bien. Ángel Porras que la pierde. No se deja la pelota, Fabián Carita Rojo.
No está fácil ningún partido para Saprissa, lo veo, ¿vale? Se lo quitó bien en la primera, pero ey. Ni modo. Cabezazo hacia atrás, Saprissa, que no puede salir, mae. Todo el partido de la misma picha, pierde la bola Saprissa, pierde la bola Pérez Zeledón, pierde la bola Saprissa, falta, se pierde tiempo, pierde la bola Saprissa, Pérez Zeledón, mae. En eso están, mae, todo el partido, mae. Mae, con Costos he visto dos remates buenos, mae, solo recuerdo uno, mae. Yo le pegó la bola en la hacha, madre. La paró y le pegó la hacha. Ahí al que le pegó la bola en la hacha se tira y mama. Mamador. Pa. Si ven un humo ahí, ¿qué pasa? Soy yo fumando, mae. Abrir las persianas un toque, mae. Para que se vea mejor el humo, mae. Ah, mae, lo se ve. Aquí abro para que se vea más el humo, mae. Claro, se ve más, mae. Mae, nada, mae. Voy a tener que cantar los tiros de esquina mejor, mae. Informa a nuestro compañero Miguel Calderón que Juan Diego Monge está afuera de este torneo, se está recuperando. Bueno, no está ya con Pérez Zeledón, como lo habíamos afirmado, y se está recuperando de una lesión en uno de sus ligamentos, por lo que no está jugando ahorita. Ahí el tema de Juan Diego Monge. Dicen que el fútbol tiene cosas que a veces no le cuesta comprender, pero Colindres normalmente encarrerado viniendo desde el costado pega bien los centros, pero a los parados se le dificulta mucho. Dale, 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 dale. Con precisión. Dale, 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 dale. Dale, Uy, man, se me quemó el pantalón. Uy, ya apagué el fuego. Regala en el Porras. Ole, no, pues la regala, madre, ve, madre. ¿Para qué hace algo bueno si hace esa estupidez, madre? Sigue Ulises, madre, con el balón, madre. Nah, mae, picha, mae. Lleven algo bueno, mae. Un tiro o algo así, mae. Algo raro, mae. Algo bueno, mae. Me he tirado partidos tan malos, mae. Últimamente partidos tan malos, mae. Recuperó bien Pérez, ahí va. Mae, la vuelve a perder seguro, mae. Ve, mae, la misma picha de siempre. La recupera y la vuelve a perder. Ve, mae, se lo dije. Y ahora ese mae la va a perder. Espero que no. Buen pase, no. Ay, mae. ¡Árbitro, hijo de puta! Árbitro más ridículo no puede haber, que ese, mae. Es un ridículo, payaso total, mae.
Mae, la vez que más expulsó a casi todo un equipo, mae. Empezando el partido. La gente que pagó entrada no pudo ver el partido porque se puso a expulsar a lo loco, mae, a todos los jugadores, mae. Tuvo que ir a un psicólogo y recibir terapia, mae. Por idiota. Ah, pues no tener los huevos, la actitud, mae, para ser árbitro, mae. Mae, no sé cómo ha durado tanto ahí, si ya lo han echado, mae, por estúpido, mae. Por lo general que devuelve al torneo, pues sí, es un castigo de 5 partidos, pero que se, el tiempo fueron 3 semanas únicamente. Por el partido de Cartaginés, bueno, el jugador obviamente se mantuvo entrenando. Ajá, profundidad. Nada, el portero, mae, no pasa nada, mae. Ahora lo tiene Galandín, está lesionado. Luis Ángel Landín, sí, está lesionado. Supongo que será por él la variante, compañeros. Ahí está lamentándose justamente el jugador mexicano Luis Ángel Landín, que es el hombre que va a salir con el número 27, un golpe en la pierna derecha. Se va a tener que ir en camilla, no sé si se va a poner de pie, pero Luis Ángel Landín se va a ir lesionado. Y repito, va a ingresar con el número 10, 29, el Lier Junior Aponzá, es el hombre que va a ingresar. El colombiano Aponzá. Segunda variante de José Yacone. Se va el goleador generaleño. Que se vaya. Que se vaya de una puta vez. Que se vaya. Que se vaya de una puta vez. Bueno, ¿qué horas son? 5:23. Entonces, como le conté, Pérez se le dio en un lugar muy agradable para estar. Famoso por las mujeres guapas, dicen. Los camarógrafos los días y las toman y yo no puedo evitar echar una miradilla también al televisor, madre, a veces, madre. Cercova sigue siendo noticia. Mario, el equipo de la AEG con un promedio de edad de 20 años. Che, la Liga Ascenso dio un resultado realmente de esos que llaman la atención, ¿verdad? Este, se presentó un 4-5 entre Uruguay y Grecia. 4-5 en el Labrador, la victoria en este caso para Grecia. Y en INAFA destacar el gran trabajo que realiza Santana de la mano de mi buen amigo Kenneth Barrantes. 4-1 le ganó a Puriscal, lleva de 3-3 en la cuadrangular, etapa decisiva ya en la liga de INAFA. Sí. No, nada más para que apunten la amarilla para Mariano Torres, amarilla para el 20 morado. Ha molestado Mariano Torres en el Deportivo Saprissa. 19 minutos en este segundo tiempo. El árbitro jugando de pichota como si fuera Carvajal. General 0-0. Pérez Celedón y Saprissa. La pelota para el cuadro. Mae, ya ahora 5 minutos y que no pasa nada, mae. Eso es lo que me abuela de los partidos, mae, nacionales, mae. Mae, mae, muy poca intensidad sí, esos partidos, mae. Ahí están tratando de ayudar bien para que la banderilla se mantenga, pero evidentemente así no es el asunto. Así es que Bejarán está solicitando la ayuda de la gente de mantenimiento del estadio, porque la banderilla sí está torcida ahí. Se quebró el tubo, Octavo. Ahí estaba Pierluigi Morera, que es el preparador físico de Saprissa. Pero Bejarán lo llama ahí para que le
le auxilien y arreglen ese problema. El próximo domingo, Cartagena Santos a la 1:30, también aquí en Atlética, parte de la próxima fecha, el campeonato nacional. El Santos llegará como líder. Llegará como líder, sí. Incluso, bueno, lo que decíamos, a las 4 de la tarde de Costa Rica. Ahí mandan a alguien a arreglar la banderilla, mae. Nadie hace caso, mae. Para ir a apoyar a la sub-20 el próximo domingo en el premundial. Sí, pues, gracias. En el tema del Santos, bueno, lo que explicamos a primera hora, lo mejor que le mae, qué pereza con esas pichas, mae. Bueno, mae, aquí ha chantado, mae, para ver cómo arreglan una puta banderilla, mae. Bueno, de momento se está dando, pero evidentemente en este partido queda mucho camino por recorrer. A propósito de lo que hablábamos, llegó el momento de repasar los resultados de la Liga de Ascenso. Ahora sí, de manera completa, Barrio México 4, Cariari 0, Aspuma 2, Jacó Reis 1, Coto Cruz 2, Escazuseña 1, Punta Arenas FC 1 por 4, Cayote Santa Rosa. Punta Arenas y Canal 3, Guanacasteca 1, digamos que sí. Sporting San José 1, Curry de la Bac 1, Palmares 1, Cartagena 2. Creo que decíamos un resultado realmente que llama la atención: Uruguay 4, Grecia 5, Turrialba 1, Cerri 2. Completan los resultados del día. Hay que recordar que ese Cartagena es San Ramón, que está jugando en segunda ahí, sí, algún tema legal con respecto al otro, pero Cartagena como tal ya no tiene equipo. Dicen lo que decíamos del ABG, el ABG en promedio edad de 18 años, 2 meses, el equipo que dirige Frank Arias. San Ramón recibe el de miércoles a las 2 a Quincaral en el Guillermo Vargas Roldán, que luce totalmente remozado. Lo habían chañado, ¿eh? Sí, señor. Sí, lo arreglaron y todos sus alrededores lo están arreglando, la plaza que quedaba al frente, que está tomando una. San Ramón se merece eso. 150 millones de dólares. Madre, narra mejor la gente del fondo. Pero, madre, la verdad, yo no quiero quedarme callado. Si es la vara, madre. Luego mis comentarios por aparte, madre. Luego narraciones para la selección, madre. Fui al Estadio Nacional de Costa Rica, Estados Unidos, madre. Y hice la primera narración por un aficionado desde el mismo estadio en la gradería. Entonces ahí lo pueden buscar en mi canal. Ahí se trata de partidos de Saprissa. Bueno, fútbol, más que todo enfocado a mis equipos, Saprissa, la selección. Y otros videos que, por ser largos, si la cuenta lo permite, entonces los meto ahí. Que no se relaciona al fútbol, pero es para poderlos tener en algún lugar. Porque no todos les dan permiso de tener una cuenta con videos largos más de 20 minutos. Yo voy a prenderme otro, la verdad. Un puro, pero de tocola. Ahí voy juntando cochocolas por doquier, pero vas a prisa, puedo cantar el gol, va Colindres. Tira, se me intentó pegar en la mano. Ángel Porras, atrás, a Smith. Ángel Porras, muy atrás. Otra vez Ángel Porras. Gira. Sigue el atacante saprissista. Ahí donde está en el medio. Anderson. Ah, falta. César Carrillo. Tarjeta amarilla. No, César Carrillo. Y tarjeta amarilla para el número 15. Entonces de Pérez Celedón. César Carrillo con tarjeta amarilla. Y aquí la temperatura allá abajo bastante con respecto a la primera parte. Disfrutamos de un clima ideal, me parece, ahora sí, para practicar fútbol. Y ahí está pegando viento, Tavo, como el Valle Central, ¿o no? No está haciendo viento, para nada viento, y ya tenemos la iluminación artificial también. 25 minutos, tiro libre para esa prisa. Va a cobrar Mariano Torres. Mariano de zurda, levanta el globo, la busca Cascante, el desvío.
Termina siempre por línea final. Intentó llegar Julio Cascante. Tiene un trazo muy largo el de Mariano Torres. En ese tiro libre que volvió a tener Saprissa. Álvarez, la devuelve Jordan Smith. Cabezazo de Galita. ¿Qué nivel, Tau? No me extraña, hay que estar en todas aquí. Los que van a Ponzá, aquí la tiene Dave Mighty. Jordan Smith. Jugándola para Mariano Torres. Cruza línea central, lo tiene cerca Ulises, segura. Recibe, intentó la devolución, quedó corto el servicio. Y a Ponzá la estrella en Mariano Torres. Así que tendremos a mitad de semana UEFA Champions League aquí en Teletica para encumbrarnos luego en el fútbol internacional para nivel sub-20. Primero Real Madrid-Napoli, que será el miércoles a la 1:45 aquí en Teletica Deportes. Keylor Navas en la portería. En un duelo histórico ese de Real Madrid-Napoli. Y el premundial sub-20 que arrancará el fin de semana. Y donde tendremos ya a la Celia jugando el próximo domingo en la tarde. En el Ricardo Saprissa ataca, el Pérez Celedón, va al área, el rechazo de Heiner. La pelota a las alturas, la busca Luis Stewart, la pelea. Saca el pie Cristian Martínez. César Carrillo. Diego Calvo. El contacto para Guzmán, Juan Gabriel, Ezín Cordero. Tapa Saprissa otra vez con Gabriel Guzmán. Capitán generaleño. Que juega amonestado. Guzmán buscando a Kevin Sancho. El contacto entre dos. Ya voy con usted, Gustavo. Primero el Pérez. Metiéndose al ataque. Sancho va. La barca de Ulises. Sigue. Kevin Sancho intenta el centro. Nadie cierra el segundo palo. Y viene el rechazo de Heiner Mora. ¿Quién vendrá a la variante, Gustavo? Se va a ir Anderson Leite en el Deportivo Saprissa. Leite se va para que ingrese Carlos Villegas con el número 32. Era un atacante, el señor Carlos Watson. El joven Carlos Villegas que actuó a mitad de semana. En la Aurora de Heredia. Diego Calvo. Baja el esférico, gira, busca compañía. Por un costado lo hace para César Carrillo. Ataque generaleño sin Cordero. Enfrenta a Cascante, el centro. Pega en el defensor saprissista. Va al córner, tiro de esquina. Quedó lesionado Cascante. Se viene el cambio, Gustavo. Ahí estaba autorizando la variante que ya le decía, correcto, Villegas en su segunda aparición con el Deportivo Saprissa. Es el hombre que ingresa y se va con el número 8, Anderson Leite, que también cumple con su segunda aparición. Bueno, acá está, y otra vez, no sé si escucharon mis gritos a la distancia. Anderson Leite. Se ve el corner, el tiro de esquina, lo tiene a Villegas ya en la cancha. El joven Carlos Villegas. Bueno, mae. En el centro, un rechazo de cabeza. Buscándole sin Cordero. La marca del propio Villegas, sigue Cordero, sigue Cordero. Intenta el freno, mete el pie. El joven atacante es saprissista. Casi ahora 15 minutos, mae. 0-0, mae. No pasa nada. Seguimos sin goles, 0-0 en 29 minutos. No llega tanto Pizza Cat al Valle de Jerez. Lo que llega es el porro, mae. 4, mae. El tercero, mae. Tercer por Rico. Rechazo de Heiner. La pega mal Colindres. Vuelve Daniel Colindres. Peleado por el esférico apoyándose en Heiner Mora. Que corre cerca de la banda. Toque al medio. Desvía César Carrillo. Es de tocolas. El puro es de tocolas, mae. Dos tocolores y me quedaron de los que me acabo de fumar. Ya los rayos del sol no entran tan directos. Sí, mientras seguía reclamando a Diego Calvo, su compañero pues tiene un arratonamiento, me parece que es un golpe en el tobillo. Ahí lo va a definir el cuerpo médico del equipo de Pérez. Me parece que es Juan Gabriel Guzmán, el capitán, el que está mal ahí tendido sobre la vía de cancha.
en 30 minutos de este segundo tiempo. Cristian, aquí nos da una información Guillermo Rivera desde Liberia. Dice que recién finalizado el partido Liberia-Universidad de Costa Rica, el directivo de Liberia, Gilbert Núñez Sanabria, sufrió un infarto. Fue trasladado al hospital Enrique Baltoano de ese año, donde falleció. Hoy estuvo coordinando la logística del partido, recibiendo los invitados especiales y el directivo de la Universidad de Costa Rica. También una empresa viene en raíces y era patrocinador del equipo con Guanacaste son consumidores. ¿De Liberia? Sí, don Gilbert Núñez Sanabria, dirigente de Liberia. Que de Dios pues. Bueno, las condolencias para los amigos del equipo liberiano y esta situación con su directivo, don Gilbert Núñez. Después del partido que disputara Liberia esta tarde, como lo que sucedió ayer con Juan Ulloa, el homenaje que le Morera Soto, y después a su casa y falleció. Bueno, y dos cosas del fútbol y la vida, ¿verdad? La liga es el ángulo, que eran los participantes del juego, que eran los equipos que defendió en el fútbol nacional, Gustavo. Bien, el cambio, compañero, Jekyll Medina, con el número 14 en el Saprissa, se va a ir Mariano Torres, que reapareció luego de la suspensión, que al final fue de 5 encuentros, y Jekyll Medina con el 14 ingresa. Tercer y último cambio de don Carlos Watson. 5 encuentros, más eran 6 meses, ¿no? Se ha hecho un equipo que marca bien, trabaja, cierra, hace que al rival le cueste mucho el juego, y hoy a Saprissa le ha pasado, ha tenido grandes dificultades aquí ajustando con la pared. El ataque de Colindres, primera acción de Jake Medina, lo rechaza Kevin Sancho, la busca Luis Stewart, no puede, contra la de Cristian Martínez, dejándose la pelota, buscando a Carlos Villegas, el contacto en corto para Jordan Smith. Jordan pegó en Diego Calvo, le queda el de Franco a Fabián Garita. Pase largo, Dave Piney. De nuevo, Jake Medina. Con Colindres, Daniel para Ulises. Devuelve segura Colindres, sacándolo de encima a Jim Cordero. El ataque de Saprissa. Muy metido por la banda, casi pegado a la línea lateral, Daniel Colindres. El apoyo con Keiner. Ahora levanta la área, ahí va la incursión de Jake Medina, la marca de Keylor, que recibe falta. Madre, no ha pasado nada, Marco, eso me quedo callado. Jake Medina. Va a cobrar el arquero Maynor Álvarez. Levanta el servicio en el tiro libre. Bueno, la falta de Cascante, cada vez que me siento se hace así, más se mueve. Ahí va poniendo pichas en el suelo, madre. Esa bailarina de árbitro, madre. No, es que me cae tan mal, madre, que me dan ganas de ponerlo de piñata, madre, y volarle con un palo, madre. Atención con el tiro libre. Está Guzmán, está Fabián Garita, ahí es de peligro, puede ser gol de Pérez. Y si lo hace, lo tengo que cantar, madre. Ahí va, entra. No, rechaza. Cristian Martínez, saque lateral. Va a cobrar César Carrillo. Carrillo busca a Luis Stuart en el área, que pedía una falta, dice el árbitro Henry Ocano. Pero la gana Fabián Garita. Entrega para Diego Calvo en el área. Ahí, gol. Se la quitó, mae. Rechaza Jekyll. Remata. O sea, que esquina, madre, era para gol y en dos ocasiones, madre. Es una jugada que la montaron muy rápido y hay que subrayar el gran pase que hace Fabián Garita entre líneas. Mírenlo, mírenlo, juega de pichota, madre, juega de pichota. Se vendrá el córner, peligro para Saprissa. Se entra. Levanta el centro, le dio de cabeza. La busca Villegas, pica el balón a Ponzá contra él. Llega también Ulises, sigue Eliera Ponzá.
a pensar va a cobrar, ¿no? La deja. Madre, partido tan pausado, mierda, madre. Qué mierda, más mierda, si queda 0-0, madre. Saliendo Colindres. El pase va largo para Villegas. Kevin Sancho la ganó por arriba. Falta. Le están señalando falta. Y va para Saprissa. Una buena jugada de tiro de esquina. Para rematar a gol. Digo, tiro de esquina, tiro libre. Le queda bien para hacer un tiro libre bueno. Pero ¿quién? Yo me imagino, Ronald Gómez no está, Walter Centeno no está. ¿Quién, mae? Colindres. Bueno, no tiene sus ejecutantes. El número uno de Saprissa, Colindres, insiste y se hace la pelota. Y está Jordan, que le pega muy duro, Cristian. Hay que ver si le terminan dando oportunidad al 23. Colocándose la barrera en la línea del área. Quedan Colindres y Jordan, y entrega Mayron Álvarez. Peligro para el Pérez. Adentro del área, dice Henry Bejarano, a la barrera del cuadro, quien era niño. Keikel, Cascante, Ulises, metidos en el área. Va a cobrar. Tira. Rechaza el portero. Tiro esquina. Mae, no quiere entrar, no quiere entrar, mae. Tiro esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Echó esa prisa adelante. No pasa nada. El saque de manos para los parados. Colindres, como dices. Segura devuelve Colindres al centro. Rechazo de Porfirio López. Veo el esférico para esa prisa. Solo tres veces en la historia, esos equipos. No cobra. El marcador, ¿cuándo el partido? Cabeza. Saprissa ahora con el control, pero madre, llega ese patadón ahí. Madre, casi sale algo bueno de ahí, madre. Calvo. Medina. Mierda, madre. Al equipo local, 0-0 en 38 minutos. Cobra. Bueno. Él tiene la acción, Henry Bejarano. Dice dónde él tiene que cobrar. Keylor Soto. Buscando a ese mae. Mae, ¿qué estás pitando, yegua? ¿Qué estás pitando, pedazo de animal? Yegua que es, mae, sos un yegua, mae. Vendrá el tiro libre. Tienen a Fabián Garita, que la pega bien de zurda. La conversación con Calvo, con Guzmán. Y echando el spray. El spray para rasurarse el culo del hijo de puta. Va con una posibilidad de gol, pero ese León ahí a los 40 minutos exactos. Se viene el tiro libre, pita el árbitro.
remata muy fácil a Dani para que juegue de pichota 2 semanas seguidas. Cobra. Va Colindres. Va con 3. Sigue, se lleva casi que a 4. Ahí va Ulises. Fácil al portero. Bueno, ya cayendo la noche acá. Buscando el territorio ofensivo. Cascando de cabeza. Vamos ahí, estoy. Ya cayendo la noche, podemos ver ahí en el espejo. Bueno, se ve un poco sucio. Falta de lavado. Pero bueno, aquí está lo que importa. Por ahora sin goles, sin gol Pizza Hut aquí en Pérez Celedón. Mantiene este 0 por 0. Jordan Smith. Centra. Levanta el centro. Ángel Borras que no llega. ¡Pam! Revienta Carrillo. La dio en el cuerpo del Saprissista. Intentó salvar. Mire, la salvó. Y terminó equivocándose porque ahora lo había desviado Colindres. ¿Qué pito falta? Saque lateral, será para Saprissista. Ya están yegua. Saque banda. Ulises remata. Ay, mae, me esperaba más. Me esperaba más, mae. Mae, siento que no voy a cantar el gol esta vez, mae. Será la primera vez que un partido que no canto un gol, mae. Va, lo puedo cantar. Remata. Cerca. Casi lo canto, mae. Mae, no quiero irme de cero, mae. Prefiero que pierda. O que gane esa prisa, mae. Alguno de los dos, pero empatar a cero, no, mae. Tal vez un 1-1, 2-2, 3-3, mae. 4-4, 5-6. Me gusta mucho gol, mae. El resultado es como jugar jacks en el centro de la cancha todo el partido, mae, al final. Y mae, es un punto, mae. Nada más, mae. Un empate es desperdiciar un punto más, porque solo se lo dividen 2 puntos en vez de 3 un solo equipo. Bueno, y sinceramente no me gustó el partido, no me gusta lo que veo. Espero que haya un buen final aún. Esto está terminando, mae, no me sigue gustando, mae. Ahí con Indri revolcándose solo, mae. Va, centra. No. Se cae, 4 minutos de reposición. Si me queda tiempo.
increíble cómo se va a resolver esto, porque vean todo el repunte que ha tenido, por ejemplo, San Carlos, que está en zona de clasificación en este momento en lo que respecta al verano. Bueno, y no ha logrado salir de ahí. Eso pues es el claro reflejo de este torneo tan, pero tan difícil. ¡Saborío! ¡Saborío! Determinados a la clasificación. En caso Santos y Pérez, ¿verdad? Pérez no hay que dejarlo también fuera de esa canasta. La gran pregunta es si se mantendrá esa estrechez, esa lucha en la segunda vuelta. La pelota a las alturas. La desvía. Dave Mayer, le queda a Jake el Medina. El eterno campeón. Campeón, 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 hay uno solo. Es el nuestro morado. El eterno campeón. Por ejemplo, el tema de San Carlos, no lo desplazan del cuarto lugar, está en zona de clasificación y con el punto de Belén por goles estaría descendiendo. Por ejemplo, ahora está claro que San Carlos ha hecho un enorme esfuerzo y que va y que intenta salir de ahí, pero todo eso es la señal de, o señales de lo que estamos hablando del torneo sumamente cerrado. El centro, el desvío de cabeza de Diego Calvo, rechaza a Jordan Smith. Que es quizás el caso más singular, San Carlos peleando clasificación y peleando el no descenso. Bueno, ahí saca. Madre, partido, puf. Madre, todavía le quedan. Madre, fuera, madre. Quita toda la emoción, madre, que puede haber, madre. Sí, ahí está justamente la discusión y la tarjeta amarilla para Colindres. No me toque. Lo hace con respeto, me parece a mí, y de ahí no pasa la jugada. Así se irrita un poco el jugador morado. No me toque, como si fuera un rico, mae. Ahí está, afuera el balón. El reclamo y la amarilla por parte de Henry Bejarano. Ataca el Pérez, Diego Calvo, el centro, Jordan Smith. Bejarano, el que le gusta chupar anos, hijo de puta. Oportunidad para el Pérez, sube Porfirio López. También va Lucas Mesa. Keylor Soto se suma. Va para el minuto 49, último minuto. Se entra. Ahí va. No. Pa. Mae, que salga algo así a la Zapiora, mae. Intento dejar la ventacón, recupera el balón. Va, gol, gol, gol. Martínez al medio, tapa. Ay, mae. De la marca de Martínez. Va a pitar. El centro al área, lo rechaza Cascante y deja la pelota. Por línea final al córner, tiro de esquina. Puede ser la última del partido. Mae, la última. De imagen que lo haga y que lo cante, de imagen, ni modo, madre, a ponerle más a prisa al próximo partido, madre. Centra, ahí va, lo canto. Qué perra, madre, qué perra Carvajal, madre. Sos una perra Carvajal. Ya estamos, madre, en reposición. Perra, mae, Carvajal, mae. Ahí va, chilena. No. Termina, mae, me cago en la puta, mae. Me quedan 10 minutos de batería, mae, así que. Vamos a escuchar a López Cárcamo ahora ahí, allá abajo. ¿Qué nos dicen? ¿A qué nos informa ahí López Cárcamo? Bueno, aquí nos estamos poniendo de acuerdo, mae, con los de la transmisión. De alguna manera, justicia entre ambos equipos, que se pescaron un puntito. Ya ven a la tabla de posiciones cómo se ha puesto de interesante en esa pelea por los primeros. Bueno, hay inconvenientes técnicos, vamos a ver qué dicen ahí. Bueno, ahí es sin entrevistas ni nada. Ahí vamos a ver qué pasó con este segundo tiempo. Parece que no hay mucho tiempo, mae. Y vamos a ir calabaza a todo el mundo, mae, porque pataron, mae. El resumen del segundo tiempo.
Bueno, más o menos parecido, ¿verdad? Más o menos parecido era el segundo tiempo a lo que vimos a lo largo del partido. Dos equipos afanosos, pero un tanto desordenados. Buen remate ese, uno. A ver, esa fue una buena jugada. No recuerdo ninguna del primer tiempo. Eso sí le falta más elaboración ofensiva y llegar a gol. Eso no es nada que ver. Esa prisa hoy le costó la propuesta ofensiva. Atrás estuvo el Pedro. Esa a las manitos. No hizo diferencia y tampoco en combinaciones. Al final terminamos. Esa jugando de Mortal Kombat. Suavecito, Ángel Daniel. Eso fue lo único peligroso. Esa prisa en la segunda parte y más bien Pérez estuvo cerca. Como la super atajada de Ochoa al cuerpo. Esa, puff, se la tiró a la manito el portero. Esa otra, a ver, a las manos del portero, me huevas. Ahora va Pérez Celedón ahí, remata, muy buena esa, sí. 1-1 de cada lado, centro, pifia, perrísima Carvajal. Man, no íbamos a pasar con López Cárcamo, mae. Ahora presentamos las estadísticas del partido con Luis Enrique Bolaño. Pongan esa picha, mae, y una vez. El marcador, un encuentro entre el cual la pelota terminó perteneciendo al Saprissa en un 52%. Vemos que fue prácticamente dos minutos a favor de los morados, que remataron 7 veces, 4 de manera directa. Pérez le dio 6 remates, 2 de manera directa, 31 faltas y 6 tarjetas, todas amarillas. Quinta ocasión desde 1992 que ambos equipos igualan 0-0, siendo Pérez Celedón el equipo local y 3 juegos tiene Saprissa de no perder ante el equipo general. Ramón Luis Méndez nos hace su análisis arbitral, Ramón. Buen trabajo, me gustó y con un cierre espectacular de Henry Bejarano que lo vamos a ver. Si usted es uno de los pocos que aún no conoce el poder. Mae, las entrevistas del partido y toda la vara, mae. Con Cárcamo, mae. Bueno, partido complicado y los roces siempre se van a. Ya no sabe uno cuándo el jugador tira la mano hacia atrás, por un movimiento propio o para sacar ventaja. Aquí observamos cómo Dani Carvajal es impactado en la parte baja de su boca. Y bueno, fuerte también. Aquí hay una acción de tarjeta amarilla sin estar el balón en disputa, porque los dos jugadores no estaban disputando en ese momento el balón. Ahí reclama, por más que quiera querer sacar ventaja de eso, pues no lo logra. Esta la jugada como tal. Ahí Henry observa un forcejeo nada adecuado. El jugador saprissista cae. Perfectamente, bueno, ese es la pinche, ese entrenador, digo, ese analista arbitral, mae, que expulsó a Baristo Coronado. Bueno, ahorita nos vamos despidiendo, suscríbase al canal, más videos como este.